crítico de cine no es un señor que formule una serie de sentencias, ¿no? De sentencias inapelables. Yo no entiendo la crítica de cine como un juicio o como algo, un veredicto, sino que para mí es una lectura, y esa lectura es la lectura de un individuo que a lo que puede aspirar es no a que esa lectura sea única e infalible, sino que sea interesante. Yo creo que la crítica de cine no sirve para, no sirve, o como mínimo no sirve solo para decidir qué película voy a ver, sino que muchas veces es una lectura muy interesante cuando has visto una película ya y de repente quieres saber qué es lo que hay de interesante en ella, ¿no? Por ejemplo, un caso, por ejemplo, las críticas de Warner. Cuando Warner escribe la crítica de un clásico sobre el que parece que ya se ha escrito todo como ser o no ser, de repente destaca dos ideas que yo creo que son novedosas, que es decir, esta película no trata sobre el nazismo, esta película trata sobre el oficio de comediante y cómo ese oficio de comediante tiene mucho que ver con las imposturas del nazismo, que era una puesta en escena. Y a mí esa manera de leer esa película me parece brillante. Esa es la pregunta que a mí siempre me produce rechazo. Hay veces que he escrito una crítica y me dicen, ¿pero te ha gustado o no? Y dices, bueno, pues si no, a ver, si no se entiende por lo que he dicho, pues me habré explicado mal, pero me parece que es una pregunta en el fondo irrelevante y que revela un poco de culto a la personalidad. O sea, hay gente, por ejemplo, los oyentes que llamaban a Carlos Pumares, ¿no? Querían que Carlos Pumares les lanzara o un exabrupto o una palmadita en el lomo. Eso era puro culto a la personalidad. Entonces yo no entiendo la crítica de cine a partir de esos polos, entre otras cosas porque como crítico que tiene que escribir cada semana de varias películas, a mí rara es la semana en que se me ha provocado una pasión extrema de odio o de amor, ¿no? Normalmente lo que ocurre es que hay películas que si me preguntas, ¿te han gustado o no? Pues sí, no, me han gustado algunas cosas sí y otras no. Hay veces que te puedes pasar de sobreinterpretar, pero creo que no hay que abandonarla, o sea, que no hay que desdeñar la idea de que todo autor, claro, tiene su inconsciente y tiene sus impulsos a veces incontrolables. Y, por ejemplo, a ver, hay un director que era muy consciente de todo lo que hacía, ¿no? Que es Hitchcock. Cuando Truffaut entrevista a Hitchcock se encuentra con un tesoro, porque es un señor que, al contrario de lo que le pasó a Bogdanovich con John Ford, que rechazaba todo intento de interpretación de su proceso creativo y de su obra, de repente Hitchcock se sobreexplicaba. Pero lo más interesante de Hitchcock justamente es lo que no se controlaba, que es como el inconsciente de Hitchcock aflora en estas películas, como su aislamiento, su opinión sobre sí mismo, su relación con las mujeres y su sexualidad tan peculiar, de repente impregna cada fotograma y cada decisión, ¿no? El problema es que al crítico cultural o al periodista cultural muchas veces le sale una especie de impulso de aduanero, ¿no? de control de frontera. Basta recordar, por ejemplo, la alarma que sentía Harold Bloom con las novelas de Harry Potter, que son novelas que yo nunca he leído, pero bueno, no las he leído, pero sabiendo lo poco que sé de Harry Potter, habiendo visto las películas, me parece que es un universo de ficción suficientemente sofisticado y articulado, y aparte, con las novelas de Harry Potter he visto a mi sobrina leer unos tochos increíbles desde muy jovencita, entonces a mí me parece que en principio es un fenómeno positivo, o sea que no me tengo que poner muy avinagrado diciendo que J.K. Rowling no es Stevenson. Por supuesto que no es Stevenson, pero digamos, no tenemos que ponernos así, ¿no? Pues a ver, yo con Carlos Boyero convivo en las páginas del País, pero yo no suelo ir a la redacción del País. Yo con Carlos Boyero coincido en los pases de prensa, que no nos saludamos cordialmente, pero bueno, yo la verdad es que ahora si me permitís, casi es que me siento casi el impulso de hacer un panegírico de Carlos Boyero, que de repente se ha convertido en una especie de demonio útil para el gremio de la crítica, ¿no? Encarna un poco el Satán. Todos sabemos, pues, los conflictos que ha tenido con determinados directores, las campañas que se han hecho, pues, contra Boyero, contra la cobertura de Boyero en festivales. A mí hay una cosa que es que me parece una de las de mi ética personal. O sea, a mí me parece obsceno pedir o a un medio de comunicación o a una empresa que despidan a alguien, ¿no? A mí eso, o sea, mi
o que calle en una voz, aunque esa voz pueda decir cosas intolerables. Que las cosas intolerables que dice Boyero son cosas intolerables solo en cuestión de gusto. O sea, es un señor al que no le gusta determinado cine de autor, que tiene determinadas fobias legítimas, que no las tengo. O sea, como críticos de cine, yo creo que él y yo somos completamente distintos, ¿no? Y también creo que eso es un apunte interesante. El País es un medio que tiene tres críticos de cine completamente distintos: Javier Ocaña, Carlos Boyero y yo. Yo con Javier Ocaña tengo una relación muy directa, hablamos casi a diario y tenemos muy buena relación. Con Boyero no tengo esa relación personal, ¿no? Pero la verdad es que cada semana estos tres señores opinan en un mismo diario y a nadie se le imponen las ideas del otro, ¿no? Entonces, bueno, a ver, a mí me parece importante que Boyero ejerza su libertad. Que esa libertad a veces haya podido ser injusta con un determinado discurso, con una determinada obra, claro. Del mismo modo que la opinión y los intentos de cercar y de clasificar de quienes quieren callar a Boyero también tienen sus daños colaterales, ¿no? O sea, toda opinión cultural tiene sus daños colaterales. Su manera de expresarlo igual a veces ha sido demasiado vehemente. O sea, hay veces que leyendo a Boyero todos, y ahí sí que no voy a decir no, a mí no me ha pasado, o sea, todos nos hemos enfadado. Pero me parece mucho más siniestro el intento de linchar a Boyero. Eso me parece siniestro. Yo creo que para un crítico de cine es una buena terapia hacer una película una vez en su vida, porque te das cuenta de que toda tu sabiduría, entre comillas, es una sabiduría de espectador, que es muy cómoda. Tú estás sentado en una butaca, estás viendo cosas y dices esto sí, esto no, esto es mejor, esto es peor. Y jamás me definiría como cineasta, ¿no? Sino que he sido un advenedizo que ha hecho dos películas de muy bajo presupuesto y la verdad es que nunca había creído tener vocación para esto, pero es lo de que el veneno o el gusanillo de repente te entra, es cierto. Cuando estás en un set y de repente un operador te hace una pregunta que no sabe responder o una actriz te hace una pregunta que no sabe responder, te das cuenta de lo poco que te vale este saber de espectador, ¿no? Y yo, de una película a otra, que se han hecho muy poco tiempo, o sea, en menos de un año, creo que he aprendido algo, pero todavía no sé nada. Entonces creo que es una buena cura de humildad. A ver, Little Secret Film empezó siendo un manifiesto que escribió Pablo Maqueda, que proponía, yo creo que un juego, ¿no? O sea, proponía una serie de restricciones. O sea, a mí hay una película de Lars von Trier que me gusta mucho, que es Las cinco condiciones, ¿no? Que es esa que es la que le busca las cosquillas a un viejo maestro poniéndole una serie de condiciones. Bueno, el manifiesto de Pablo Maqueda eran como unas, no sé si eran 5 o 10 condiciones, pero con un carácter un poco más lúdico. Yo creía que nunca había tenido vocación para hacer cine y de repente eso me pareció que era un juego en el que, al que podía arriesgarme a jugar. Bueno, había que rodar en un día, yo creía que si me ponía detrás de una cámara la iba a cagar, entonces pensé, si la cago, la cago un día. O sea, no voy a arruinar a nadie, no voy a llenar de vergüenza a los que integren el reparto y todo, más que un solo día. Y resulta que, bueno, la cosa salió más o menos bien. Era un manifiesto que no pretendía destruir ni cuestionar siquiera la industria, sino que era una propuesta de juego. O sea, que había gente que decía, bueno, ¿qué va a ser de la industria si la gente hace cine gratis y lo cuelga en internet? A mí lo que más me desagrada de ese modelo es lo de hacer las cosas gratis, porque yo creo que este tipo de cosas no tienen que ser un hobby, o sea, tienen que ser deseablemente una profesión, ¿no? Bueno, yo siempre lo entendí como hacer un fanzine. Cuando alguien hacía un fanzine no era para destruir la industria editorial ni la industria de la prensa en papel, sino que lo hacían para hacer las revistas deseables que no estaban en el kiosco, la revista que a ti te gustaría leer y nadie hacía por ti, entonces la hacías tú. Esto también es hacer las películas que nadie haría por ti, pues las haces tú. El mayor reproche que le puedo dar a Little Secret Film es que no ha conseguido crear una identidad de grupo. Yo he hecho las dos películas que realmente quería hacer. Mi deseo es que las vea cuanta más gente sea posible. Lo que no quiero es alterarlas para que lleguen a más gente de la natural, ¿no? Y esa gente que disfruta con las películas, yo creo que los tengo que ofrecer lo que los americanos llaman sentido del espectáculo, pero que para mí el sentido del espectáculo es algo que abarca un espectro tan amplio. O sea, para mí hay sentido del espectáculo en Bresson o en Dreyer como lo hay en una película de Terence Hill y Bud Spencer. Bueno, yo la etapa
la etapa realmente breve que estuvo Santiago Segurola en Cultura del País, yo la recuerdo pues con cierta nostalgia, la verdad, porque fue un momento en el que de repente sí que había cierta idea. O sea, Segurola es un, bueno, aparte de un gran periodista deportivo y una persona tremendamente vitalista y muy simpática, yo creo que tiene un sentido de la cultura realmente muy antijerárquico y muy dionisíaco. Y de repente abrió la puerta a cosas que eran bastante insólitas. Lo que pasa es que eso, o sea, que de repente un determinado, en ese caso un jefe de cultura o un determinado redactor, de repente mueva cosas, yo creo que eso dentro de determinadas estructuras aún es posible, ¿no? Yo no soy tan pesimista como él. O sea, Santiago Segurola se desalentó. O sea, a mí nunca en ningún medio, ni en El País, ni en Fotogramas, ni en ningún medio, me han impuesto una determinada opinión, ¿no? Entonces la posibilidad de apostar por algo o de defender lo nuevo, de defender una determinada cosa que pueda suponer una ruptura o algo, siempre está. O sea, que siempre la responsabilidad, o sea, la posibilidad de elegir está en manos del que redacta, ¿no? Yo creía que el gran peligro o la gran amenaza del periodismo, en especial del periodismo cultural, era la progresiva infiltración del lenguaje publicitario, ¿no? O sea, encontrarte con periodistas y con críticos de cine que escriben como publicistas y alrededor de un contexto que favorece eso. Por ejemplo, las distribuidoras constantemente están pidiendo a los críticos frases y ¿para qué quieren esas frases? Para saber si la película es buena o mala, no, la quieren para encontrar el eslogan que colocarán en el cartel. O sea, que yo creía que ese era gran peligro. Ahora mismo creo que el gran peligro es que, y ese ya no solo afecta al periodismo cultural, es que de repente estamos en un momento en que ya no es el lenguaje publicitario, sino el lenguaje de la propaganda lo que se está infiltrando en los medios, ¿no?